pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dios te escucha. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Libro de los Salmos, capítulo 94, verso 9. Existe una leyenda entre los indios cheyennes. Cuentan que existía un pueblo que vivía en un gran bosque por el que transcurría un hermoso río. Cuentan que los adultos, siguiendo las costumbres de sus antepasados, salían a hurtadillas hacia lo más profundo del bosque, adentrándose en su grandiosa frondosidad hasta llegar a la orilla de un río. Cuentan que allí, un tronco de un árbol caído, brillante ya por el roce de tantas y tantas pisadas, les acercaba hasta un remanso de cristalinas aguas. Llegados a este lugar y asegurándose de que nadie les había seguido y estaban en absoluta soledad, se inclinaban a mirar su reflejo sobre las aguas. Entonces, mirándose a los ojos y con voz pausada, comenzaban a confesar sus temores, sus problemas, angustias, sinsabores, ansiedades, a aquel reflejo que tan atentamente les escuchaba. Hecho esto, esperaban unos minutos a que aquel agua siguiese su curso y volvían en silencio a la aldea. Todos llevaban a cabo aquel ritual, y aunque nadie confesaba a nadie lo que hacía, cuentan que todos sabían que los demás hacían lo mismo. Cierto día, dos niños encontraron el sendero que se adentraba en el bosque, y llevados por la curiosidad, se fueron adentrando hasta que llegaron al río y al remanso. Y allí, cruzando el gran tronco, y mirando sus pequeños rostros sobre las aguas, comenzaron a confesarle al río sus miedos y sus temores. Regresaron corriendo a la aldea y confesaron su descubrimiento a todos los adultos, y lo bien que se sentían por haber podido hacer como todos sus antepasados y todos sus mayores. Al momento, los adultos, sintiéndose amenazados por haber sido descubiertas sus debilidades, expulsaron a aquellos niños del poblado a pedradas. La moraleja que los propios indios cuentan sobre esta historia es que todos necesitamos a alguien a quien contarle nuestros miedos y debilidades, pero que esto debe de ser algo íntimo, pues consideran como debilidad que alguien se entere de esos miedos que habitan en nuestro interior. En cierto sentido, estos indios no estaban desencaminados al entender que todo hombre necesita desahogar su alma de temores e incertidumbres, que todo hombre necesita ser escuchado y abrir su corazón. Pero desconocían la verdadera razón por la que Dios ha puesto esa necesidad en nuestro espíritu: comunicarnos con Él. Esa es la verdadera razón por la que el hombre se siente solo, triste, angustiado, deprimido, derrotado, impotente, porque no se comunica con su Creador. Dios no es como este río, un oidor inerte, un oidor sordo, ausente, a quien lo que le confesamos se lo lleva a la corriente y nunca más le queda memoria de ello, ¿no? Dios guarda en su corazón cada lágrima que derramas, cada suspiro
que nace de tu alma, cada mirada al cielo buscando ayuda. Dios te sigue buscando cada día y sigue deseando compartir contigo su corazón y su gloria. Por eso, y solo por eso es que hoy sigue totalmente vigente para tu vida y la mía, su gracia y su misericordia, su salvación. Esa salvación que Él hoy pone a tu alcance y a tu disposición. No tienes que esconderte de nadie ni cruzar ningún bosque. Él cruzó por ti la eternidad. Te está esperando y te escucha. Y te ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Dios te escucha, te espera, te conoce, te ama. Te desea y te ofrece su respaldo, su confianza, su refugio, su aliento y su salvación. Confía y descansa en Él. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.